Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a Zona Deporte. Ya saben que tenemos una horita por delante, como siempre, pues para informarles, comentar todo lo que ha acontecido en el mundo del deporte, como siempre, pues haciendo especial atención al Unicaja y al Málaga. Además, buenas noticias porque el Málaga consiguió su segunda victoria de la temporada, una victoria muy sufrida que nos saca del farolillo rojo y sobre todo nos da pues buenas sensaciones, ¿no? De cara al partido que nos espera en la capital de España, en el Santiago Bernabéu, este próximo sábado frente al Real Madrid. El Unicaja no está teniendo igual suerte, está ahora dando un poco de bajón y se está complicando un poco el tener esa plaza asegurada para la Copa del Rey de Gran Canaria. Pero en cualquier caso, queremos ser optimistas y vamos a ver, a darle ese voto de confianza porque el viernes también tiene un partido importantísimo aquí en casa, en el Carpena, frente al CSKA de Moscú en una nueva jornada de la Euroliga. Hablaremos de todo esto, luego en el último tramo del programa van a estar aquí con nosotros representantes del equipo Este Vóley del Rincón de la Victoria que van a venir a visitarnos para contarnos un poco cómo llevan las diferentes competiciones en las que están participando, pero eso será, como siempre, pues al final del programa. Vamos ya a saludar a las personas que están hoy con nosotros. Paco Lucena, ¿qué tal? Buenas Hola, buenas noches. noches, muy bien. Disfrutarías con el Málaga, ¿Cómo has ¿no? dicho que fue el partido? ¿Muy qué? Muy qué, el qué. ¿Muy qué? El partido muy, muy relajado. Muy relajado. Sí, ¿verdad? Sufrido, fue Ojo, que sufrido. sí, Se sufrió, ¿no? más que sufrido, aquello fue un calvario. Un calvario, bueno, Vaya, pero. todo el mundo pendiente del reloj, Claro. ¿eh? Y además, el primer tiempo lo terminó el árbitro antes de lo que había dicho de prórroga. Pero bueno, disfrutamos y la verdad es que bien está lo que bien termina. Y ganamos, que es lo Y ganamos, importante. que era Tres lo puntos importante. que le llegan un momento muy, muy bueno al Málaga, ¿no? Un respiro total, porque bueno, ahora hablaremos después. ¿Qué tal? Buenas Sergio noches. Toro, buenas noches, bienvenido. Y muy Digo que buenas. muy buenas noches, ¿no? Sí, Y la verdad que señor. después de tanto tiempo esperando esta victoria, además Sí, así con señor. goles, remontando, Sí, señor. en fin, un Sí, señor. poco ha tenido de todo, ¿no? Hombre, Ante un rival directo. yo creo que este año nos vamos a divertir. Este año nos vamos a divertir. Esto es una cosa que a la afición le gusta. Es decir, ya no vamos a aspirar a llegar arriba, ¿no? Pues por lo menos vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar y, hombre, lo de ayer fue coraje y corazón. Coraje y corazón. Directamente, como el himno del Málaga, coraje y corazón. Un partido donde también además hubo más público que en el anterior, en el del Celta. Hoy han salido los datos, 5.000 personas más asistieron a ese partido. La verdad que la jornada también era muy propicia, un domingo a las 12 de la mañana, una hora muy buena, un día muy bueno Muchos para niños. ver el fútbol, mucha familia, muchos niños. Antonio Roldán, ¿qué tal? Buenas noches, que Hola, hacía tiempo Marta. ya que no te veíamos. Sí. Que me imagino que contento también, ¿no? Sí, contento, como todo el malaguista, está claro, ¿no? Yo creo que una victoria sufrida pero merecida, ¿no? Y me recuerdo mucho a la del año pasado, ¿no? Un 4-3 contra el Depor y también el gol de la victoria fue de Otivero, que fue clave en el segundo gol, al igual que fueron clave todos los jugadores que salieron del banquillo, ¿no? Tanto Otivero como Juanpi y como Borja, ¿no? Que marcó el gol de la victoria. Para mí el mejor del partido se lo llevarían dos jugadores iguales, Chori Castro y el amigo Adrián. Y yo me alegro mucho por Adrián porque al principio tuvo bastante, no sé, no estaba la afición con él y yo creo que algunos silbidos en algunos partidos, yo creo que está demostrando el buen jugador que es y en una posición que hacía mucho tiempo que no jugaba, de medio centro con Mosquera de pareja en el Elche. Ahora hablaremos un poquito más del encuentro con imágenes también que tenemos ahí, pero vamos como siempre pues a empezar por lo más nuevo y lo más nuevo ha sido que el equipo ha vuelto hoy al trabajo. El grupo se ha ejercitado en una sesión de recuperación porque además mañana Mitchell ha dado a sus jugadores el día libre, mañana martes, y el miércoles pues vuelven otra vez a la rutina de entrenamiento porque como decíamos al inicio, pues el sábado un partido importante frente al Real Madrid, un Real Madrid pues, no es que no llega en su mejor momento y además que en su casa está cediendo muchos puntos, ¿no? Y eso también es importante porque no hay que olvidar Claro. que es un campo complicado, aunque el Málaga sí es cierto que se suele crecer, ¿no? ante los grandes, con lo que una nueva victoria o por lo menos un empate, ¿no? nos vendría muy Esta bien. vez sí nos conformaríamos con un empate, ¿verdad? Porque además de verdad, vaya, pero es el mejor momento. Hay que decir que el Real Madrid mañana juega contra el APOEL de Chipre. Sí, fácil, van a rotar. Es el Sí, tema bueno. que se hubiera sido con un equipo más del grupo Más fuerte, más ¿no? fuerte, pues entonces Bueno, pero es no un partido rotaría, ¿no? más. Es un partido más que hay que Ya. jugarlo también, ¿no?
Y hay que decir también que Sergio Ramos está lesionado. Yo no sé si va a llegar para el partido del Málaga, porque el club, el Real Madrid no ha comunicado tampoco una fecha estimada de baja ni nada, pero vamos, contra la Poel no va a jugar. El que baja segura, Marta, en Nacho, Nacho por acumulación de tarjeta. Uh-huh. Ah, Nacho, es verdad. Pensaba yo Barán, es Nacho, ¿no? Sí, que puede jugar entonces... Claro, incluso si... Barán y Vallejo, ¿no? En defensa. Claro, Vallejo, exactamente. Que Vallejo yo creo que sería un colaero, ¿eh? Que es un momento, es el momento bueno. Pues es el momento, el momento. Es el momento bueno. Entonces, para buenas sensaciones, sí. Que a ver, un pronóstico, venga. Que para mí, no sé, yo creo que, mira, tú fíjate el partido de ayer. El partido de ayer tiramos 5 tiros a puerta y 3 goles. Sí, eso es la clave, la efectividad. Claro. Y más contra hecho equipo. Al contraataque, ojo, que no tuvimos, no tuvo un partido de toque, de no, estuvimos atrás. Yo creo que la clave del partido de ayer fue el cambio. Tú antes bien has dicho, sí, Adrián jugaba con Mosquera. Los tres cambios. Mosquera salió por Fede Cantabria. Fede Cantabria estaba haciendo daño al Málaga. Sí. Y ahí el entrenador del Deportivo pecó de Amarrategui. De lo que han pecado muchos entrenadores en Málaga durante muchos años. Uh-huh. Entonces, claro, en el momento en el que sale Mosquera, que es más de corte más defensivo, le quitas a un jugador de creación adelante, el Málaga, ahí Michel estuvo muy rápido, porque Michel me hizo dos cambios. Fue ambicioso Michel. Claro, eso es lo que el Málaga tiene que hacer. Y así las cosas van bien. Es que, amigo, el Málaga tiene que ganar sí o sí. Hombre, claro. El Málaga no le valía, no le valía ni el empate. No me negaréis que el segundo gol lo metió la afición. Hombre, totalmente. Metimos todo. El segundo gol, le estuvimos empujando el balón hasta que lo vimos debajo de la pierna del portero. Está claro. Sí. Hay que decir que... Que ayer la afición jugó de maravilla. No, por supuesto. Pero ayer y siempre, contra el Celta, con el Athletic Bilbao... Empezamos a hacer un fortín. Tenemos que empezar a hacer de la Rosaleda un fortín. Tenemos que empezar a hacer de la Rosaleda un fortín. Bueno, vamos a disculparme un segundo. Vamos a escuchar a algunos protagonistas. Vamos a empezar con el entrenador del Deportivo, Cristóbal Parrelo, y luego después escucharemos también a Michel, lo que decían justo después del partido. Como bien dices, el equipo estuvo bien hasta el minuto 70. Yo creo que el segundo gol de ellos nos hizo mucho daño. Y bueno, justo nos estamos reponiendo y encajamos el tercero, ¿no? Yo creo que, vuelvo a repetir, es cuestión de cuidar mucho mejor los detalles, no perder la organización en ningún momento, y ha habido fases del partido que la hemos perdido. Fede Cartabia la semana anterior había estado toda la semana sin entrenar, esta semana entrenó, pero también hubo un día que tuvo que marcharse, tiene unas molestias, pero ha sido más que nada porque yo creo que físicamente ya andaba justo y necesitábamos jugadores que pudieran hacer ese recorrido, ¿no? No le voy a quitar méritos al rival. Lo ha ganado el Málaga y lo hemos perdido nosotros. Yo creo que el fútbol es así. Han sido esos detalles los que han decantado un poco el partido. El partido ha sido igualado, competido. Hemos tenido también alguna situación con el 1-2, que podíamos haber sentenciado, no ha sido así y luego pues lo hemos acabado pagando, ¿no? Bueno, duele encajar 3 goles, ¿eh? Marcar 2 goles fuera de casa y no sacar nada positivo duele mucho y hoy ha sido igual. Creo que está claro que si queremos ganar partidos necesitamos ser muy sólidos en defensa y luego pues intentar, como he dicho antes, no tener esas lagunas durante el partido, desorganizarnos, que al final cuestan caro. Yo creo que no hay que dramatizar tampoco en exceso, ¿no? Yo creo que no se cambian las cosas de la noche al día y necesitamos trabajar mucho y nosotros éramos conscientes. Yo creo que hay algunas cosas que hacemos mejor y otras que todavía pues nos cuesta y bueno, yo creo que la única manera es seguir trabajando. Que nos queda, hay que pensar ya en el siguiente partido y intentar pues corregir esas cosas que no nos han gustado, ¿no? Sí, pero no podemos decir que los otros jugadores que estaban sobre el terreno de juego lo estuviesen haciendo mal. Es verdad que cuando pasa lo que ha pasado es muy llamativo y parece que los tres cambios, que es verdad, han revolucionado el equipo en un momento tremendamente complejo, ¿no? Pero yo creo que los tres cambios han influido la fe de los jugadores, que tienen mucha fe, y que tenemos una afición que, a pesar de perder 1-2 y la situación complicada, no nos ve nunca
fuera de primera división y eso anima mucho. Bueno, la verdad es que nosotros sabemos que durante toda esta temporada va a haber muchos partidos de este tipo y ojalá que además se decanten de la manera que lo han hecho hoy o el día del Celta. Yo creo que hemos jugado bien, hemos tenido momentos de buen juego, nos hemos adelantado en el marcador, en una jugada de estrategia, hemos tenido muchas cosas buenas, pero también es cierto que seguimos en esa dinámica que no tenemos que buscar la manera de no encajar goles con tanta facilidad, porque sí es cierto que cada vez que nos equivocamos sufrimos un gol en contra, pero a un promedio de 2 goles por partido en contra eso es dificilísimo. A veces hoy nos han metido uno de cada, unos replegados y los otros al contraataque. Sabemos que va a ser así durante todo el año, que hay que sufrir muchísimo para salir de las posiciones en las que estamos, pero también es cierto que con resultados como el de hoy, sobre todo con la sensación de que el equipo no se rinde, pues tenemos mucho más camino recorrido para intentar lo que estamos buscando todos. Hoy, por ejemplo, fíjate dónde ha acabado jugando Chori Castro, de medio centro, buscando un cambio de sistema para buscar soluciones. Seguimos jugando con Adrián de prácticamente de organizador, de pivote defensivo. Pero, como venimos diciendo las últimas semanas, se van sumando jugadores al buen estado de forma general del equipo y ya parece que las victorias, aunque cuestan igual, estamos mucho más cerca de conseguirlos y eso es bueno también que se acostumbre el equipo a eso. ¿Sabes qué pasa? Que cuando hay competencia todos mejoramos, incluso el entrenador que tiene más dudas para hacer la alineación y para hacer los cambios. Y cuando el equipo va sumando jugadores, también los que menos le salían las cosas, pues de repente aparecen en un partido como el de hoy y le dicen al entrenador, oye, que estoy yo aquí también. Y eso es bueno, es competencia para ellos y una competencia muy leal para el entrenador también. Borja ha estado hoy en ese plano que nosotros le queremos. Ha metido uno y ha tenido 2 o 3 situaciones y ha peleado. Lo tiene y tiene que hacerlo porque eso nos da una alegría, no solo por el gol, que es maravilloso, sino por todo lo que ha hecho para el equipo. Es una buena manera de ganarse el puesto. Bueno, Chori es increíble, ¿no? Ha trabajado, tiene el aductor, lo tenía casi en una oreja, pero el tío ha seguido trabajando, tiene mucha calidad. Él parece que da mucho más vuelo al juego y al equipo y a su juego en sí por la calidad que tiene. Y hay que respetarle su edad para buscarle la posición en el campo. Tampoco podemos pedir a Chori que sea el de hace 5 o 6 años, pero el que es ahora es muy útil para nosotros. Ha metido un gol que casi no pasa la línea, pero debe ser por la edad. Y ha hecho un trabajo excelente, excelente, maravilloso. Lo lleva haciendo desde los últimos partidos que ha sido titular. Que sea Borja o que sea cualquiera de ellos, porque la victoria, y así lo perciben, ahora estaban hablando en el vestuario, la perciben como colectiva. El que ha metido el gol Borja, pero todos han influido para que las cosas vayan así. Sí es cierto que en el vestuario hay una alegría también porque haya sido Borja, porque sabían que estaba sufriendo mucho. Yo en alguna ocasión lo he comentado aquí en esta sala de prensa, un goleador cuando no tiene gol sufre más que cualquier otra cosa, ¿no? Porque el goleador tiene una parte egoísta muy buena, que es, bueno, el resultado del equipo está muy bien, pero yo tengo que meter gol. Si se une como hoy, pues alegría doble. Pero el gol está muy bien, pero en este equipo Borja tiene que hacer lo que ha hecho hoy, trabajar como lo ha hecho, porque nos ayuda muchísimo. Bueno, lo comentábamos al inicio, hay que decir que los cambios que hizo Michel reactivaron al conjunto blanqueazul, tanto la entrada de Juanpi, Ontiveros, que también estuvo muy bien, y el propio Borja Bastón, que por fin se ha vuelto a reencontrar con el gol, ¿no? Que tanta falta le hacía al equipo y a él, ¿no? Porque yo creo que eso también es importante, ¿no? Por cierto, antes no lo hemos comentado, mientras veíamos el entrenamiento, Miguel Torres, la verdad que está teniendo muy mala suerte porque tiene una rotura del gemelo izquierdo, entonces parece ser que va a ser más lenta la recuperación de lo que se estimaba en un principio. Y también que hoy han salido a la venta entradas para acudir al Santiago Bernabéu para los socios a 40 euros, entradas online, no sé hasta cuándo están disponibles, pero vamos, que eso hoy han salido a la venta. ¿Más cositas que queráis decir del partido, Paco, Sergio, Antonio? Bueno, pues que los centrales tienen que espabilar contra el Real Madrid, contra el Málaga, me refiero, está claro, porque hablamos del Madrid y el Madrid, si tú le das una oportunidad clara a Ronaldo, aunque no esté fino esta temporada, y ya no está su bestia negro bajo los palos, que es Kameni, porque lo tenía claro con Kameni y Ronaldo. Tenemos
Roberto, que tampoco es malo, ¿eh? No, no, pero tú sabes que ya sí, no sí, ve la meta a Kemeny. La pantera, ya bueno, la pantera ahí dice, en la portería, ¿no? Ya, lo veo más grande la portería. De todas formas, ¿cuántos partidos estuvo Cristiano sin jugar? ¿Cuántos estuvo? Estuvo... 4 o 5 sí. Al principio del temporada. Es que lleva un gol solo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero, es que, vamos a ver. Está muy mal. A mí hay una cosa que no es normal. Que me preocupó mucho ayer, y es la salida del balón desde la portería. No se aclaran. Roberto tiene que ver, a ver, ¿a quién sí. le pasó la pelota? Sí. ¿Queréis ir para adelante? Sí. No, es que el problema es que no hay una salida. Pero tú te acuerdas, también, Willy Caballero, dónde mandaba el balón. Claro. Lo mandaba al centro del campo contrario. Y lo mandaba bien. Y así la defensa no se puede venir tan al centro del campo. Pero ahora, si tú juegas en corto, pues el equipo contrario se te viene todo. Es que no somos el Barcelona. Si fuéramos Barcelona, sacábamos un corto, pim, pam, pum, y llegábamos. Claro, pero aquí no. Pero también hay un error. Hay un error claro táctico. De ofrecimiento. Si tú ves que no pueden sacarlo bien los centrales, ¿quién tiene que venir a recibir el balón? Por medio centro. Claro. En este caso, el medio centro es Rolón. Sí, pero Rolón no lo hacía. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues lo lleva a los centrales o patadón de Roberto. Es que no puede. Pero es que eso es lo que tiene que hacer. Balón, cuanto más lejos de la portería, más tranquilidad para ti. Pero el patadón. Bueno, patadón, ¿verdad? Pero no se trata de patadón porque sí. Si tú lo haces 4 veces, una vez a un lado y otra vez a otro, el equipo contrario no te va a acercar la portería. Bueno, hay que contar también con que necesitamos jugadores de mucho físico en el centro del campo, en la media punta, para poder recibir esos balones. Es decir, claro, de nada nos va a servir pegar el patadón para arriba si no tenemos arriba jugadores físicos. Sí. Adrián es un punto, por ejemplo. Adrián es un tío físico. Es un tío que puede recibir bien esos balones. Pero es que tú fíjate que se lo pasa en corto al defensa y el defensa dice, ¿y ahora qué hago con esto? Y empieza a darle vuelta al balón hasta que se le quita, porque le vienen 2 delanteros en busca de él. Ese detalle que tú dices no pasaría si, claro, Recio fue de baja por tarjeta, primer ciclo. Bueno, lengüetón. Pero, ¿qué pasa? Que ahora, en el próximo partido, Recio jugará, no jugará Rolón, y Adrián pues irá a recibir esa pelota porque tiene salida de balón. Pero no es la primera vez que les pasa, ¿eh? Que es que llevamos 3 o 4 partidos que el portero no sabe a quién pasarle el balón cuando lo coge. Disculpad un segundo, que estamos viendo en las imágenes el instante cuando los aficionados, todo bueno, la grada de animación, pero toda la Rosaleda, pues se volcó ahí con el equipo haciendo ese bufandeo, ¿no? Antes de que los equipos saltaran al terreno de juego, ¿no? Y luego también se hizo un homenaje a Chiquito de la Calzada, ¿no? Con el hasta luego, Lucas, ¿no? No sé qué ponía en el tifo, ¿no? Y estuvo muy bonito porque, independientemente, se pidió un minuto de silencio, pero a Chiquito no le hubiera gustado que todo el mundo se hubiera quedado callado, al revés. Todo lo contrario, cuanto más aleo, mejor. Y lo que estuvo simpático fue cuando terminó, visteis en la grada que pusieron al ataque. Sí, o sea, sí. Y la gente empezó a aplaudir, ¿no? Claro. Que también. Hombre, pues la verdad que es que se queda ahí ese agradecimiento por todas las veces que nos ha hecho sonreír, ¿no? A los demás. Y que hayan tenido, hay que decir que el Unicaja también, la pasada semana también le dedicó, las niñas de balonmano también, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad que está muy bien ver ahí la Rosaleda. Con todo esto, ¿no? Yo soy trinitario, tengo que decir que sí, no, claro. El barrio está muy triste, el barrio está muy triste, ha sido un duro golpe. Es que era grande como cómico, pero si era grande como cómico, era, yo diría que más grande como persona. Oye, no sé si hemos comentado, después de este resultado, el Málaga es 18º y está a un punto, ¿no? De la salvación, sí, sí. ¿No? Hay que decir que Las Palmas es el nuevo farolillo rojo y por detrás del Málaga está también el Alavés y hoy están jugando Eibar Betis, ¿no? Creo, ¿no? Exacto. Pero también el Eibar está ahí en zona peligrosa, ¿no? Yo he hecho, he estado entretenido en casa y vamos a ver, ahora mismo al Málaga le quedan, si mi memoria me falla, 5 partidos, incluido con el Sestao Benavent. Bien. Yo he hecho un cálculo y podemos llegar a 15 puntos. Pero, máximo, o sea, mínimo 14, máximo 16. Y después empieza la. Quedan 2 partidos para terminar la primera vuelta. Y yo calculo que sobre unos 20 puntos podemos terminar la primera vuelta. Bueno. ¿Qué quiero decir con eso?
que el equipo va de menos más, que es lo importante. Sin embargo, sí, tú has dicho que Las Palmas y el Alavés están por debajo y van de menos, de más a menos. Yo creo que el Málaga se va a salvar sin problema, porque, bueno, sin problema, se va a salvar, que es lo importante. Pero lo que es también importante es que en el mercado de diciembre, yo creo que va a haber dos o tres fichajes. Está claro que va a ser un central y un medio centro, y quizá una posición más. Pero hombre, segura, sí, pero fichaje, central o, y medio centro. O del filial. No, no, hablamos del primer equipo. Escucha, fichaje, no, fichaje, comprado. Sergio, comprado. Lo que te estaba diciendo, si no los van a subir del filial. No, que va, que va, que va. Oye, no, pero bueno, oye, no sea. Pero bueno, si lo tenemos muy claro, si el primo nos va a mandar medio equipo del Paris Saint-Germain. Sí, verá, lo dijo. Claro, le va a pedir, a su primo le va a pedir los jugadores. Como también dijo. Van a salir gratis. En plan irónico. Vamos a el Málaga PSG. En plan irónico, que es. Se rumoreó, ¿no?, que a lo mejor le dijo el jeque a... Había una pequeña opción de que Isco, cuando quería irse del Madrid, porque no jugaba, gracias a Zidane, y tampoco lo llamaba del Bosque, y ahí estuvo el grande, que es el que sabe de fútbol, el Lopetegui, cuando en la primera lista, cuando no jugaba y el pobrecillo se quería ir amargado, lo llamó. El bueno de Lopetegui. Bueno, pero que es que... Vamos a... Hombre, que cuando dijo el jeque que en ese tiempo que no jugaba al Madrid, que iba a venir al Málaga, ¿no? Vamos a continuar... Tú eres un hombre de poca fe. Si el primo le ha dicho que le va a mandar jugadores, ya verás lo que nos vamos a... Disculparme, vamos a continuar... No, traer los jugadores, yo con pastores me conformo. La realidad, y es que tiene el Málaga 2 millones para fichar. Y con 2 millones... Algo se puede hacer. Bueno. Y además que están trabajando para ello, yo confío mucho en Usillo. Llevan ya a ver qué pasa. Vamos a continuar, como decíamos, porque tenemos más protagonistas que escuchar, y uno de ellos es el Chori Castro, elegido MVP por parte de los aficionados, y bueno, pues un hombre que pese a las... tiene 33 ya, no me parece, ¿no? Sí, la entrega que mostró y... Terminó con calambre, la verdad, de hecho, que es para quitarse el sombrero. Hoy Michel lo decía, es un jugador que... No puede a lo mejor aportar lo mismo que va a poder aportar otro jugador más joven, pero en momentos importantes está claro que está, pero hubo que está ahí. Algunos lances del juego que se quedó sentado en el terreno. Sí. Terminó no podía, con calambre, no podía, Paco, no, y de hecho hoy no ha entrenado por esos calambres. Claro, es que no podía ni con su apellido ayer. No podía más. Pero eso también hay que agradecérselo. Totalmente. Le puso mucho coraje. No, y marcó un gol también. En los 3 goles. Vamos a ver, a escuchar, si os parece, lo que decía el Chori Castro tras conocer que había sido elegido como el mejor valorado del partido del Málaga Depor por la afición malaguista. Es un partido que sea como sea tenemos que ganar, y a veces un poco la desesperación y esa gana y ese impulso nos lleva un poco al desorden, pero creo que en líneas generales hoy fue un partido de equipo. Porque hoy se demostró que hoy los cambios fueron fundamentales, tanto Borja con ese tercer gol, Onti y Juanpi, que hacen las dos asistencias de del segundo y tercer gol. Eso muestra que el equipo está comprometido y que sin duda, si seguimos en esta línea y más que nada en los partidos que nos queda aquí en casa, tenemos mucho que decir. Creo que para la gente, bueno, un partido de subidones y bajones, igual que para nosotros, pero lo importante es que el final se quedó aquí en Málaga, los 3 puntos que tanto necesitamos se quedaron aquí, y eso es lo que venimos hablando. Tenemos partidos muy duros fuera de casa, pero lo que no tenemos que consolidar es aquí con nuestra gente, hacer de la Rosaleda un fortín, y bueno, estas 2 victorias consecutivas aquí en casa, esperemos que sean y sigan siendo fuerte nuestro. La verdad que ahora, recuperando un poco, sin duda esos últimos 10 minutos se me hicieron un poco largos, ¿no?, en lo personal, porque bueno, al final el virus desde el lunes y martes pasó factura al final de partido, porque es un partido donde se corre mucho, a veces con un poco el desorden y el impulso de querer ir a todas, no te administra, y un poco, bueno, el míster hoy decidió hacer los 3 cambios antes de lo normal, porque bueno, el partido lo fue así. Terminamos con lo último, pero por suerte no hay lesión, solo fueron calambres, sobrecargas musculares
y lo importante que es esa jugada, y también no sé cómo, después lo veré, entró y fue un poco el empate, y gracias que Borja la que tuvo la supo aprovechar, y bueno, también un poco ahí de alegría a Borja, que es goleador, el 9 que tenemos, de lo que tenemos, y necesita de eso, y hoy pudo convertir, y se lo vio muy, muy alegre, muy emocionado, y esperemos que siga dando mucho más de él. Tranquilo, no hay que enloquecerse, la liga es muy larga, y es como decíamos, nosotros a veces se nos han escapado partidos claves por errores nuestros a veces, o a veces errores extradeportivos, y nada, pensar en nosotros, seguir trabajando, disfrutar un poco de la victoria, pero ya en nada pensar en el Bernabéu. Siempre agradecido, siempre hay que estar agradecido a la gente, más que nada. Esto creo que hoy era un mérito del equipo, porque hoy demostró que somos el Málaga, es un equipo muy fuerte, y con la gente ahí en Anda apoyando y gritando los 90 minutos, podemos ser de la Rosaleda un fortín muy fuerte. Bueno, pues después de este partido decíamos también, queríamos dar la importancia, ahí estáis viendo el ambiente, ¿no?, que se vivía en los aledaños de Martiricos. Hay que decir que el Deportivo es uno de los, de aquí a que sea el paro navideño, uno de los rivales directos, ¿no?, que por eso también es muy importante conseguir la victoria. Lo mismo ocurre con el próximo Real Madrid-Málaga, ya lo hemos dicho, sábado 25 a las 4 y cuarto de la tarde en el Santiago Bernabéu, y luego ya vendría Málaga-Levante viernes 1 de diciembre a las 9 de la noche. Entre medias hay que recordar que se juega la vuelta de la Copa frente al Numancia, que va a ser el 28, creo, a las 7 y media de la tarde. Exacto, bueno, primero iba a ser el 29, pero luego lo cambiaron. Y luego el Levante también, otro rival directo. Claro. Luego, ¿qué más? Pues Real Sociedad-Málaga. De Juanmi. El domingo 10 de diciembre a las 12 de la mañana. Y Diego Llorente. Uh-huh. Málaga-Betis. Lunes 18 de diciembre. Bueno, antes Levante, de Muñiz y Samu García. Sí, el Levante ya lo he dicho. Es que todos estos equipos son malaguistas. Ex-malaguistas. Málaga-Betis. Que se sale, cuidado con Bardi, ¿eh? Málaga-Betis, lunes 18 de diciembre a las 9. Y a la vez Málaga, de otro Alesi, rival directo. De Alesi. Jueves 21 de diciembre a las 9 y media. Esa es la final. Primero se iba a programar este partido el viernes 22. Claro. Lo han pasado al jueves. Ahí tiene que conseguir el Málaga en esos cuatro partidos. Sí, sí, con muy importante. Con el Madrid está más difícil, está claro. Uh-huh. Pero el mes de diciembre yo creo que 8 puntos se puede conseguir. Uh-huh. A mí me gustaría reseñar un par de cosas. Lo primero que me gustaría reseñar antes de que nos vayamos es esa paciencia, ese saber estar, esa melodía de gol que metió Borja Bastón. Ojo. Qué sangre fría. Totalmente. Qué sangre fría. El pulso que le echó. Cómo, ¿no?, llegó. Ahí demostró la calidad de goleador que hace tiene. Hace dos semanas, en este programa, yo insté a la afición del Málaga que si metía gol Borja Bastón se tenía que caer. La Rosaleda rugió. Y eso es lo que le hace falta a Borja Bastón. Totalmente. Borja Bastón. Motivación, sí, motivación. Borja lo Bastón ha dicho. Es un killer. Lo que pasa es que el pobre sí estaba ahí apagadito. Claro, cuando es lo que no hace falta. A los killers, cuando le mete el primer gol, vienen los demás. Y yo es que además lo tuvo todo, porque fue el gol de la victoria en el último tramo, claro, ante su ex equipo, después de que lleva un mogollón de tiempo que no marcaba. Y además con suspense, porque sí. correr y encontrarte cara a cara con el portero y picarla así un poquillo para que el otro no la coja. Y además tuvo la paciencia de hacerlo en el momento exacto, sí, que sí, esa, sí, es sí, la, sí, esa es la gran definición del delantero, sí. La hizo el domingo, la hizo. Sabía lo que tenía que estar, lo que tenía que esperar. Vamos, Borja rápido, va a conseguir, Antonio, al término de la temporada, estoy dudando entre 8, bueno, vamos a ponerle de 8 a 12, es que no, 10 goles. Goles. 10 goles. A ver, o sea, lo a que ver tiene, si uno más 8 o 10 goles más. Algo rápido. El Málaga debería de aprovechar ahora mismo Rolón por un lado, que está que se sale y es muy rápido. Rolán, perdón, no Rolón. Rolán, tenemos que aprovechar Rolán, tenemos que aprovechar la otra banda con el Chori o bien con Juanpi, o sea, perdón, o bien con Ontivero, y aprovechar a Borja Bastón ahora. Es decir, Borja Bastón ahora debe de ser titular. Peñaranda es bueno, pero Borja Bastón tiene un olfato que no hay lo que darle tiene la oportunidad. Michel, lo habéis escuchado, ¿eh? Michel, la verdad que valoró muchísimo el esfuerzo que hizo Borja Bastón. También apunto otra y cosa. Lo dijo muy claro, sí. Que es lo que le hacía falta, esa motivación. Claro, claro. Vamos a escuchar. Dame 10 segundos, antes que, rápido, Antonio, que pase después, si pasa de deporte en Unicaja. Rolán ya tiene, vaya, va a ser próxima temporada jugador en el Depor.
pero también dejo caer esto. Si el Depor desciende, ¿por qué no? Puede ser el próximo año jugador del Málaga. Sí, y el Málaga haga la opción de compra, ¿no? Sí, pero bueno, que eso pueden pasar muchas cosas. ¿Entiendes? Eso pueden pasar muchas cosas. Hombre, si se pagó 5 millones por algunos jugadores que ni están jugando. Ya, pero que no se sabe, que no se sabe. Bueno, vamos a escuchar precisamente a Borja Bastón y a Roberto, lo que decían cuando terminó ese partido tan agónico, tan que nos mantuvo ahí en vilo, ¿no? Y que al final pues se logró ganar. Vamos a escuchar a estos dos jugadores. Una victoria muy, muy sufrida, la verdad, pero contentos porque sabemos que los primeros pasos hacia nuestros objetivos van a tener que ser así, sufriendo hasta el final, arropados por nuestra gente, utilizando a todos los jugadores titulares y suplentes, y la verdad contentos por cómo ha terminado todo hoy. Necesitamos de todo ahora mismo. Las circunstancias son las que son, estamos en el lugar que estamos y para salir necesitamos de todos, y una vez más agradecemos mucho el ambiente y el apoyo que hemos tenido hoy. Bueno, es importante mirar la clasificación y ver que sumas y ver que escalas posiciones. Creo que todo suma y eso es un punto también que hay que utilizar para mantener la moral en los siguientes partidos. El siguiente en el Bernabéu, no vamos a descubrir la pólvora sabiendo dónde vamos y contra qué equipo vamos a jugar, pero no cabe duda que lo intentaremos como hemos hecho en otros campos complicados. Siento mucho cariño, la verdad que así es mucho más fácil competir y mantener un nivel de confianza óptimo y bueno, pues la verdad me siento en casa, así me lo están demostrando y ojalá dure mucho ese sentimiento. Que era un partido muy importante para nosotros, para intentar salir un poquito del pozo en el que estábamos, y yo creo que el equipo se lo ha merecido, ha luchado hasta el final y al final pues ha tenido su recompensa. El equipo ha empezado bien, nos hemos puesto por delante con buenas sensaciones, luego ellos nos han dado la vuelta al partido y yo creo que el equipo tampoco se ha venido abajo, también apoyado por la gran afición que hemos tenido de nuestra parte, que al final yo creo que es el punto a favor que nos ha dado poder seguir metidos en el partido y ganar. Y bueno, pues muy contento por la victoria. Pues la gente yo creo que se ha dado cuenta de la situación en la que estamos, estamos todos involucrados con muchas ganas de sacar esta situación adelante, y tanto los que han jugado titulares como los que hemos salido de banquillo, los que incluso no han jugado y no están convocados, están sumando, se les ve en el vestuario cómo animan, cómo están con los compañeros, y al final eso es de agradecer, y aquí pues también es todo esto es de ellos. Contento sobre todo porque el gol ha servido para poder ayudar al equipo, que era lo que más quería, y intentar ayudar al equipo, como estaba costando, pues ahora mismo más tranquilo y con muchas ganas de seguir sumando e intentar ayudar al equipo todo lo que pueda. Bueno, la verdad que en esos momentos tampoco te da tiempo a pensar mucho, tenía en la cabeza pues tirársela por encima del portero y por suerte pues ha podido ser gol y como te digo, muy contento. Es un partido complicado, sabemos que va a ser difícil, pero hay que ir a hacerles daño en todo lo posible, intentar plantear un partido como el míster lo vea, que sea lo adecuado, pero ir a por ellos e intentar sacar los tres puntos. Bueno, y repasamos rápidamente, vamos ya a hablar del Unicaja, porque tenemos, les recordamos, ese tramo final del programa con representantes del club este Volley, del Rincón de la Victoria, que van a estar aquí con nosotros, pero sí queremos repasar también el mundo de la canasta y decir que en tercera vamos a ver imágenes, por ejemplo, pues uno de los derbis de la jornada fue el que enfrentaba a El Palo con San Pedro. El Palo venció, la verdad que hizo muy buen partido, no perdonó en su casa y sigue con esa racha ascendente en los puestos de cabeza. Ahora mismo la clasificación está, el malagueño sigue siendo el líder, Almería sigue segundo y luego ya están detrás quinto y sexto Antequera y El Palo. Hay que decir que el malagueño pues también goleó y el Torremolinos encadena su tercera victoria en su mejor momento de la temporada, venció 1-0 al Atarfe. El Antequera empata en casa ante el Almería B, el segundo, que también un muy buen resultado, un rival directo además, 2-2 quedó ese partido. Y un gol de Miguelito da el triunfo al Rincón en el derbi de la Axarquía, Vélez 0, Rincón 1. Aquí tenemos a Antonio, que es rinconero. Soy malagueño, pero pienso que hay que hacer un llamamiento a todos los padres de todos los jugadores que practican este deporte para que tengan respeto a los árbitros. Hombre, por supuesto. Condenar esa agresión tan salvaje. Marbella, hay que decir que el Marbella perdió. Sí.
Hay que decir que perdió en Huelva. Y hay que alabar la postura del club cuando ha expulsado al jugador y a los padres no lo van a dejar. Fue un partido, lo vamos a comentar, Marbella B, Atleti Fuengirola, de juveniles. Parece que este señor ya le han dado el alta al árbitro y lógicamente ha denunciado a sus agresores. Bueno, vamos ya a repasar rápidamente. Eibar 2, Betis 0. El Unicaja, Eibar 2, Betis 0. Escalante y Jordi Amat. Interesa más que gane los sevillanos, ¿no? Mala noticia para los malagueños. Bueno, se despega el Eibar. Vamos a repasar un poco la actualidad del Unicaja. Decíamos, lleva una serie de, no sé, 4 o 5 ya derrotas consecutivas, la verdad, entre Euroliga y competición doméstica. Y parece que Plazan no da con la tecla, ¿no? Porque es una plantilla amplia, una plantilla de calidad. Ilusionante, es una plantilla, mil por mil. Pero hay algo que falla, porque sin duda la falta de Nedovic se nota y mucho, por mucho que Plaza diga que no. Los ataques son muy estáticos, no, parece que hay falta de ideas, y jugadores que se supone que debían brillar no se les está viendo. Y hay, en mi opinión, hay muchos, algunos jugadores que no toman la iniciativa, cogen posición y en vez de lanzar a canasta buscan a otro jugador. Y no, otro, el año pasado, por ejemplo, Alberto tenía una muñeca fantástica y este año todavía no se le ha visto. No está fino, es verdad. Alberto no está fino. Como bien ha dicho Marta, no hay idea porque no hay dirección de juego. El bueno de McCallum, se esperaba más de él, porque es un tío que tiene calidad, pero claro, no. Claro, después de la pretemporada que hizo. Con el sello de la NBA, claro, y que va a ser el que nos va a salvar de los apuros. Y hay veces que se pone torpe, porque se mete contra tres jugadores y pase lo que pase, quiere pasar. Y el pobre Chemanini esperando que le echen la pelota, que se estaba desesperando más de una jugada, el pobrecillo, que ya se había desmarcado. Dice, bueno, es que no le echan pelota apenas al bueno de Chemanini. Eso es una de las... Pues como decíamos, hay que contar... tú has dicho que no da con la tecla a Plaza, pero es que él se encabezona también. Sí, con de que no puede tecla, jugar... Porque Mulli podía haber jugado mucho más minutos. Si ya no quiere que juegue en la Liga, que juegue en la Euroliga. Es que no lo entiendo. Para eso decía que lo iba a reservar. Pues claro, y sin embargo... No entiendo. Tú fíjate si es bueno Mulli. Coño, me estoy poniendo tan nervioso, porque estas cosas me desesperan. Eso pasó con Markovic. Pasó con el bueno de Dragic, que lo iba a ceder a Murcia. Me pasó esos también son los caprichos de los entrenadores. Claro, con este, ¿cómo se llama? El canterano Alberto Díaz, no lo quería, lo quería ceder. Y menos mal que el presidente dijo, no lo cedemos, y el año pasado, eso fue el año pasado, fue el MVP de la final de la Eurocup. Yo creo que el ¿cómo se dice? El director deportivo tiene que mandar ahí. Tiene que haber una coordinación entre un director deportivo y un entrenador. Bueno, pero ahora que hay un... Pero no tiene que dar todo, ¿cómo se dice? Toda voz y mando a un entrenador. En esta ocasión, menos mal que se le están quitando, entre comillas, pero porque la presidencia dijo no a la salida de Mulli. Yo creo que... Ahora hay un director deportivo que entiende más de baloncesto. Ya ves, Carlos Jiménez. Claro, que decir no, que después de... Antes estaba Juanma Rodríguez. Paco Alonso. Paco Alonso, el nuevo director deportivo. Sí, pero me refiero, bueno, a lo que es la dirección deportiva que... Pero que ahora el sí, responsable... que hay alguien metido en la caja que sabe... Que cada uno en su parcela. Que va a hablar con Plaza cuando haga falta es Paco Alonso. Claro, es que tiene que... Cada uno en su parcela, para eso está, ¿no? Bueno, comentar, cayó el Unicaja 66-60 ante la Andorra, Moraván Andorra. Se va a la octava plaza. Se va a la octava plaza. Eso es lo peor. Por eso te digo. La Copa del Rey. Y le quedan... Y le quedan las visitas a Zaragoza, Tenerife, Bilbao y Barcelona, y recibir a Valencia y Gran Canaria. Claro. El equipo recibe antes al CSKA, lo hemos dicho, este viernes, 9:45, creo que es, y visita al Panathinaikos también en Euroliga. Todo esto, Nedovic sigue con los problemas en los hombros. Y no va a jugar porque ha dicho que dos semanas. Vienen las selecciones, que lo hablábamos antes, lo de las ventanas de las selecciones, que tampoco sabemos, que como la gente le debe poner a jugar con su selección, pues se va a quedar. Ahí tenemos el aliciente de ver a Fran Vázquez.
Sí, no, no. Por lo menos, bueno, Carlos Cabeza se ha ido a América, ¿no? Claro, tú te crees que Antonio. Carlos Cabeza, Carlos Cabeza. 20-45, Nicolás. 20-45. Tendremos Carlos Cabeza para mucho tiempo, hombre. Ha firmado un contrato con el Guaros de Lara venezolano. Sí, sí. Es que él es muy fan de Carlos siguió, Cabeza. Siguió los pasos del amigo Germán Gabriel también, que también se fue a Venezuela. También estuvo. Bueno, es que él nació allí, ¿no? Y mira, Wasiski, el mejor. Sí, no, Wasiski ha dado un paso al frente. Claro, jugando en la posición de dos, ¿eh? No en la posición de tres, sino en la posición de dos, que es la posición que juega Nedovic. Uh-huh. Que eso va a marcar, ya veremos cómo Wasiski va a jugar en la posición de dos, mientras que Nedovic está ausente por lesión. Acuérdate de lo que dije en septiembre, voy a echar en falta mucho a Fox. Me gusta la plantilla, pero voy a echar en falta a Fox. Ahí te debería estar aquí. Por ejemplo, Jeff Brooks también es que hizo un partido horrible también. Es que sí. O sea, que son unas cosas que no tienen mucho sentido. Sí, pero ¿no? Jeff Brooks está jugando más o menos bien. Sí, no, ¿entiendes? No, sí. Tenga un partido malo, pero vaya, sí. Es que bueno, hay alguna cosita más, porque nos vamos ahora mismo, vamos a ir con imágenes del balonmano. La Antequera que rompió su racha de fútbol sala. Del balonmano. Estuvo Luma aquí Antequera, la semana pasada. Lo vi en la tele. La pena sí que no ha podido con el Mengíbar, pero decíamos que mañana es el sorteo de la Challenger Cup de balonmano femenino. Las ¿vale? chicas. Os informaremos a través de las noticias, pero bueno, pues recordad. ¿Kazajistán o Zalgiris? Uno de los dos equipos le va a tocar. No, hombre, ¿sí? buscarlo más cerquita. Que, ya, que pero es que los ocho que le quedan son muy lejanos. Sí, pero es que los que tú has dicho están ahí al lado, vaya en autobús. Que ya, vaya ya, pero es Kazajistán, mi corazonada. No, decía mi corazonada. Diego, decía Diego que vayan a Canarias es suficiente. Ya, que le puede tocar, pero en Canarias es prácticamente eliminación. Ya. Bueno, casa mejor que no le toque. Pues yo te digo. Además, siempre quieras que no hay dos equipos. Claro, yo prefiero que vaya a Zalgiris, ¿no? Que vaya a Zalgiris, pero que pase de ronda, aunque no va a ser fácil tampoco, ¿no? Bueno, pues nada, yo. A Kauzna, mejor dicho, a Kauzna. Yo ya os despido ya directamente. Bueno. Gracias a los tres por estar con nosotros. Gracias. Decíamos que vamos a recordar, ¿no? Ese gran estreno del Rincón Fertilidad de Balonmano Femenino que tuvo aquí en Cártama primero y en Carranque después, ¿no? Uh-huh. Y nada, desearles pues mucha suerte a ver quién le toca. La organización de la Copa de la Reina, o sea que bueno, es verdad que terminar, Málaga es verdad va a terminar un es año es verdad que no lo hemos dicho claro. Que Málaga va a ser la sede de la edición número 39 de la Copa de la Reina en el histórico pabellón de Ciudad Jardín. Además, estamos clasificados ya Málaga por ser anfitrión y el Rocasa, que es el actual campeón. Pero ahí yo si hubiera estado metido en el club, yo no estoy partidario de que hubiera sido Ciudad Jardín. ¿Te digo por qué? Porque yo estuve metido en la organización del voleibol, cuando se celebró aquí el PTV, sí. El PTV precisamente, PTV Málaga. Sí. Y se celebró en Ciudad Jardín. El club queríamos que se celebrara en el pabellón nuevo de Carranque. Y al final, la federación, hablo del voleibol, es la junta y la institución. Nos tenemos que ir. Por aforo. Nos vemos en breve. Nosotros breve. Ahora continuamos y lo vamos a hacer, como les decíamos, con representantes de este equipo, este vóley Rincón de la Victoria, que además estuvieron participando en la Summer Cup de 2017 en Portugal y vienen, bueno, pues para que las conozcamos y para contarnos un poco cuál es su andadura ahora tanto en Liga Provincial como en las competiciones que están teniendo en su haber.
Uf, vaya lío. ¿Y ahora cómo les explico que podemos ir a más de 130 comercios? Entre bares, tiendas de moda, farmacias, con descuentos increíbles. Uf, y además con premios, regalos. Uf, madre mía, madre mía. Bueno, pues ya estamos de vuelta, lo decíamos al inicio, hoy tenemos aquí con nosotros a representantes de este Vóley Rincón de la Victoria. Les tenemos por aquí, enseguida os los presento, son Alberto Ramos, ¿qué tal? Muy Alberto, bien, bienvenido. Tenemos por allí a otro entrenador también del club, José Torres, y a Marina López, que es capitana del equipo juvenil, ¿no? Bueno, contarme un poco, antes hemos introducido un poco que estáis disputando en el equipo juvenil, en la Liga Provincial y en el equipo senior, la segunda división andaluza, que estuvisteis en la Summer Cup, ¿no?, de Portugal, ¿no?, este año, que fue una experiencia bastante buena, ¿no?, y contarme un poco dónde jugáis, los equipos que formáis el club, para conoceros un poco mejor. Alberto, venga, te toca. Te toca romper el hielo. Entrenamos en una instalación a la que le estamos muy agradecidos, que es el propio instituto, porque hay algunas que han sido alumnas del instituto, entonces de alguna forma... ¿El instituto qué es? El palo. Sí, vale. Entrenamos allí. Y claro, las condiciones no son las ideales para el equipo, para nuestro equipo, porque lo lógico sería que entrenáramos en un pabellón cubierto, con todas las posibilidades de entrenamiento duro. Aquí de repente llueve, y cuando llueve, incluso aun cuando esté cubierto, se encharca el campo por abajo y no hay forma de hacer nada. De manera que tenemos verdaderos problemas en ese aspecto, pero entrenan con mucha ilusión, y eso yo creo que es lo más importante, saber que hay ilusión por el vóley. Y los dos equipos entrenan, tanto el juvenil en las mismas instalaciones como el senior, ¿no? Estamos detrás, y yo espero que se consiga, que podamos entrenar en pabellón y que entonces podamos mejorar, o sea, que se mejorará. Están mejorando sin instalaciones, pues como en instalaciones mejorarán más. ¿Y los partidos jugáis allí también? Los partidos los jugamos allí también, sí. Ya hay otras dificultades, pero inherentes a las llaves, que si tenemos llaves, si no tenemos llaves. ¿Y cómo va la competición? Pero hay un encargado, de acuerdo con el director, que es el que lleva todo este aspecto, y nos abre para que podamos ir, podamos estar, y luego cierra, y bueno, todo dentro de una relativa normalidad, ¿no? Porque siempre surgen a lo mejor problemas, o sea, llegamos un momento, uy, ¿y quién abre? Estamos aquí esperando y ya están los árbitros esperando, ¿y qué es lo que ocurre? Bueno, no pasa nada, pero son problemas. De Portugal pueden hablar ellos, no yo, porque yo a Portugal no he ido nunca. No, yo es que lo he leído, digo, oye, mira, pues tuvo que ser una experiencia... Ni este año ni el año pasado, pero sí, es una experiencia muy buena. Tiene que ser una experiencia muy buena, además, por lo que he visto, cada año vais escalando posiciones, sí, ¿no? Sí, sí. Van quedando. ¿Pero eso es vóley playa o vóley normal? No, vóley pista, normal. Ah, ¿de pista? Sí, sí, pista, sí. De pista. Vale, es que con Summer Camp, digo, yo no sé, me suena un poco como a playa, ¿no? Digo, a lo mejor teníais... Pues no, porque muchos equipos que juegan... Se hacen verano, pues se llama el Summer Cup. Pero que tienen los dos equipos, ¿no? De playa y de pista, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Contadme un poco. Bueno, yo he tenido la suerte de poder ir 3 años consecutivos, y la verdad que es una experiencia inolvidable, porque ya no solo van equipos de España, sino de fuera. Y bueno, jugar 7 días seguidos en esas instalaciones, ese pabellón, balones... esos equipos que tienen un gran nivel, pues te hace mejorar muchísimo y te prepara para la competencia. No, la verdad es que la experiencia es muy, muy, muy buena en base a todo, ¿vale? Porque las jugadoras también conocen, porque tenemos de Alemania, de Italia también van, y claro, interactúan entre ellos, aprendes también sistemas de juego, y es prácticamente 2 partidos al día. Entonces, en realidad, en una semana jugar 14 partidos es un poco agotador, pero también ayuda muchísimo al equipo. Entonces, en ese aspecto, pues está bastante, bastante bien. Es una competición muy buena. Estoy viendo aquí que van más de 200 equipos, y
Y más de 2.000 deportistas, o sea que estamos hablando, sí, de una competición, sí, importante, ¿no? Importante, sí, sí. La organización. ¿Y cómo hace para financiaros los viajes y eso? Bueno, para ahora porque era cerquita en Portugal, ¿no? Porque eso tiene que ser también un esfuerzo para los familiares, ¿no? Supongo, ¿no? Sí. Bueno, el equipo tiene dos sponsors, voy a decir, los más fuertes, que son Terral, que es un, no sé si lo conocéis, está en la zona de la playa, justo del Palo, ahí mismo. Y luego, ¿es un restaurante? Helados Cremades, sí, es una hamburguesería, pero, uh-huh, pero y Helados Cremades, que también se mueve por el equipo en ese aspecto. Claro, nosotros necesitamos ayuda porque es que los costes son elevados todos. Empiezas con arbitrajes, fichas, desplazamientos y todo esto uh-huh, es costoso. Y ya se hablaba antes, pues a ellos les cuesta el dinero, pero intentan pagárselo entre ellos, el ir a Portugal cuando fueron, o sea, y también cuesta, sí, dinero. Ahora, esa experiencia es muy bonita porque yo de joven la viví en Cambrai, en Francia, y prácticamente lo mismo. Es la experiencia de estar con otros equipos que son muy diversos, amplios, eso engrandece mucho, ¿no? En Málaga, en la provincia de Málaga, también hay varios torneos que se hacen, o sea, algunos ya tienen, como el Andrés Fuente ya tiene mucha selección, el de Marbella, ¿no? Uh-huh. Y que nosotros se lo hemos ido. Ahí os estamos viendo mientras charlamos, se están viendo imágenes de un partido, ¿no? Creo que de los últimos partidos, ¿no? Que hayáis jugado como local. Bueno, hablarme un poco de la liga. Sería el penúltimo. Hablarme un poco de la liga, ¿cómo va la cosa en la liga este año? No hemos arrancado bien. ¿No? No se ha arrancado bien, sí, pero también... Yo creo que también es en base también a la... Ahí se puede notar como en dónde jugamos y en dónde se entrena. Uh-huh. Y es una situación muy difícil porque ya no es solo el agua, es también el frío que hace. Y es, uh-huh, muy difícil mantener a las niñas calientes, a las muchachas calientes, porque es que es muy, muy difícil. Aparte de eso, el aire que entra por todos lados mueve mucho el balón, que es como que si jugáramos voliplaya allí, ¿eh? Porque, uh-huh, cuando llueve... todo el barro entra en la pista y algunas veces nos tenemos que estar secando y eso. Pero bueno, esperemos que nos solucionen el problema porque esto ya no depende de nosotros, depende del alcalde y del concejal de deporte. ¿Pero habéis hecho una propuesta, en fin, de que queréis solicitado un pabellón, no sé, que sea? Y yo tengo también que decir que el alcalde no, pero con el concejal de deportes, del Ayuntamiento del Rincón. Eso te iba a decir, hablamos del Rincón, ¿no? Del Rincón de la Victoria, vale, sí. Él da todas las facilidades, en teoría, pero claro, luego cuando se dan las facilidades, vamos a ver, esto tiene un presupuesto, dicen que está ya aprobado el presupuesto, se puede empezar a trabajar, hablas con la empresa dice que si no se lo dan por escrito, que él no hace nada, que luego siguen gestiones, entonces a lo mejor hablo con el concejal y le digo, mira, ¿qué pasa esto? Y dice, no, está aprobado el presupuesto, no hay más problema que simplemente lo que se trata, es decir, que adelante, que lo hagan. Y todavía no, que yo sepa, todavía no han empezado las obras, porque el otro día pregunté yo si habían empezado, para que podamos entrenar en la pista interna. Es que tiene un problema, yo lo entiendo, y entiendo que un ayuntamiento vele por sus instalaciones, que es que lo que tenemos es un material de piedra pesada, que es arrastrarlo por parque, puede dañar el parque. Entonces lo que hay que hacer ahí son dos orificios, que tampoco es un presupuesto muy, muy caro, excesivamente caro, y que aquello entonces se hace y ya está. Y cuando se haga la primera y se ve que funciona bien, hacen la segunda. Ya, Alberto, pero tú sabes que las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Pero antes de que empezara la competición ya hablaba y decía que no podemos jugar en pabellón cubierto, que tenemos que tal. Ya. Sí, que está todo hecho, pero... no hay nada hecho. A ver si tenéis suerte, si desde aquí escuchan y os echan una mano, porque es verdad que es importantísimo que el sitio donde uno entrena y juega cumpla con unas características mínimas, ¿no? Para poder desarrollar el deporte, ¿no? Hablarme un poco del equipo, háblame tú del equipo como capitana, Marina. Yo la cuéntame un poco el equipo, las edades, si sois gente más nueva, gente que lleváis ya más tiempo. Pues este año sí somos un equipo nuevo, nos conocemos ya, pero compitiendo en federado hay muchas jugadoras nuevas porque vienen de equipos escolares, pero la verdad que somos buenas compañeras, nos hemos adaptado bien y estamos luchando porque a pesar de nuestras condiciones, pues intentamos sacar el equipo adelante, tenemos ganas y bien. Hemos empezado un poco regular, pero yo creo que esto se saca adelante. Yo creo que ¿El objetivo cuál es? Bueno,
aquí, venga, entrenador. No, el objetivo, vamos a ser ambiciosos. No, el objetivo, para esta temporada, ¿cuál es? El objetivo que ya les he dicho es clasificarse para jugar el Cadeva. Lo que pasa es que hay una clasificación de equipos por provincia, uh-huh, y luego estos equipos van a una fase andaluza y donde a su vez, dependiendo del resultado que eso tenga, se pueden clasificar para la fase nacional. Entonces el objetivo principal que yo pretendía, a ver si se podía conseguir, es que fuéramos a la fase andaluza, y ese es el objetivo que se persigue. Pero claro, ya hemos perdido dos partidos, y perder dos partidos es una cosa que de alguna forma preocupa, puede influir, siempre, sí, o sea, preocupa. Pero se puede todavía. Se puede todavía, incluso perdiendo otro partido más, Pero que ya no se pueden regalar. Que ya no podéis perder mucho. Además, ahora vendrá el parón, me imagino, ¿no? Que ahora estará el parón navideño también, ¿no? El parón navideño. Y luego empieza. Parece que va a tocar entrenar en Navidades, por lo que estoy escuchando de aquí. No podemos regalar. Si queréis, nos queda un minuto escaso, si queréis comentar algo más o algo que. Bueno, no os he preguntado. Los aficionados, la gente que va a seguiros. Va gente, pero no va mucha gente. Vale. Sí. Va gente, no va más, más que todos familiares. No, yo lo que quería era resaltar es que el club en sí, no solamente somos más de 100 personas, ¿eh? Sí. Con las categorías inferiores y esto. Y yo lo que quería era recalcar era que de cara a la liga y a los demás clubes damos una impresión mala. Y eso algunas veces no somos capaces o nuestros dirigentes no son capaces de ver. O sea, porque cuando van a jugar al palo, todos tienen unas instalaciones que ojalá nosotros las tuviéramos también, ¿no? Entonces, no hacen hincapié en eso, pero deberían también pensar en eso, que es que hay padres, ¿vale? Esos padres tienen hermanos, o sea, que no es solamente nosotros, es los familiares de ellos que también hacen un esfuerzo, la gente que viene aquí a jugar contra nosotros y ven... Y bueno, te puedes imaginar los comentarios que hacen. Sí, la imagen, ¿no? Que no es una imagen... Es buena, y es una liga buena, porque es una liga buena, sí. Y a lo mejor no le dan la importancia que tiene, pero en verdad yo creo que deberían tener un poquito más de tacto, como digo yo, a la hora de eso, porque créeme que estamos quedando muy mal. Ya. Todos los que van se quedan muy mal. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo. Yo os deseo lo mejor, que consigáis esas instalaciones que tanta falta os hacen y, por supuesto, que os podáis clasificar para el Caleva. Y ya me contaréis, ya más adelante, ya aquí tenéis vuestra casa, ya me contaréis cómo os ha ido. Alberto Ramos, gracias. Sí. No, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de venir aquí, de poder hablar. Y es de agradecer. Hombre, o sea, que yo personalmente estoy muy agradecido a vosotros. Nosotros encantados. José Torres, gracias también, entrenadores, gracias, los dos, de este Volei Rincón de la Victoria. Y Marina López, capitana del juvenil. Un abrazo muy fuerte para todo el equipo y para todo el club. Nosotros volvemos el próximo lunes. Ya saben que pueden seguir informados a través de los servicios de las noticias de esta casa todos los días. Y el próximo lunes volvemos para seguir analizando la actualidad deportiva de Málaga y su provincia. Hasta luego.